porque todos sabemos que en nuestro país se maneja mucho la influencia política, pero en el accionar, en el devenir del tiempo, es que sabremos si son las elecciones fueron correctas o no. Dice, hay un caso ahí, en el caso de Ayuso, dicen que este es muy allegado, a separar del poder. Casi todos los jueces están allegados a las esferas del poder y principalmente al partido de gobierno. Pero tenemos que ver el accionar de cada juez para nosotros poder emitir un criterio y una crítica, ya sea constructiva o destructiva, contra el accionar de un juez de esto elegido. Diputado, entre los cuatro jueces escogidos, hay uno que el PRM objetó, que es Ayuso. ¿Perdió la batalla el PRM ante el oficialismo? Eran 6-2 en el Consejo. Mira, no se trata de batalla porque el partido de gobierno tiene mayoría en los miembros que eligen las altas cortes. Nosotros que sí siempre vamos a estar ojo visor con la elección de principalmente de Ayuso, porque es el más vinculado al partido de gobierno. Pero eso no es una barrera para que él no haga su trabajo correctamente. Claro que va a ser el más prejuiciado por nosotros y el que vamos a tener más en observación. Hay un compromiso de cada uno de ellos de demostrarle al país que ellos van a contribuir a que en la República Dominicana haya una justicia transparente e independiente. Esa será una responsabilidad de cada uno de ellos por separado. Y de esa forma que nosotros nos convirtamos en veedores y darle seguimiento a cuál sería el comportamiento de cada uno de esos jueces en función de sus actuaciones dentro del Tribunal Constitucional.